trabando varias obras que son importantes. Por el préstamo 29-29 del Banco Interamericano de Desarrollo, el día 20 de agosto estaríamos en teleconferencia con Castelli y Quitilipi, que tienen ya proyectos ejecutivos aprobados para pavimento urbano y desagües pluviales. Eso se firmaría el contrato a los efectos de empezar y arrancar con las obras en el mes de septiembre. Después tenemos ya la no objeción por parte del Banco Interamericano de Desarrollo a los efectos de licitar las obras de Charata, Las Breñas, y también estamos con la no objeción correspondiente de Machagay. Si es que efectivamente llega antes del 20, también se puede licitar. Paralelamente se están avanzando en el completamiento de toda la documentación de pavimento urbano en Las Palmas, en Las Garcitas, en proyectos de Pinedo, y a su vez también pretendemos incorporar otros proyectos y otras iniciativas que se están trabajando. De manera que estimamos nosotros tener cerca de 11 proyectos por aproximadamente 381 cuadras de pavimento, incorporando ya lo que tenemos en ejecución en Barranqueras. Eso por un lado, 20 de agosto. También el 20 de agosto empezamos con 14 municipios y 15 proyectos, por más o menos 239 millones de pesos a través del programa Argentina Hace Uno. Pero a su vez también tenemos Argentina Hace Dos en el área metropolitana y sobre todo en Resistencia, Barranqueras, también tenemos en Villa Ángela obras que tengan que ver con agua potable, cloacas. En general se apunta a obras que tengan alto impacto de carácter social, mucha generación de empleo y rápida ejecución en un lapso de 6 meses sin ajustar valores. También es importante remarcar que el paquete de proyectos para los 69 municipios incluye más o menos el equivalente a 900 millones de pesos y se va a ir generando, aparte de la carga de proyectos, la evaluación, las correspondientes contrataciones, de manera que se espera en un programa de 6 meses la ejecución de 900 millones de pesos. Eso puede siempre, por distintas cuestiones, demorarse 3 más o 3 menos, digamos, pero básicamente esa es la orientación.